¡Ay, por favor, déjame verla! Mira, Mar, ve esta hermosura. Será tu tía Mar. Hola, Mira mi qué amor. hermosura. Saluda a tu tía. Oh, y este se me acaba de ir, Wilete. Por favor, que me traigan a Wilete. Ay, mira, 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 mira. Ay, chiquita. Mira, mi amor, mira. Mira, mira tu primo. Bueno, o su noviete, ¿eh? ¿Cómo le ves? Pues yo lo veo muy bien, ¿eh? Yo también, yo creo que Por... podrían tener unos niños monísimos. ¿Qué te parece, hija? A ver, ve, ¿qué Mira, te mira, parece? mira, mira. Ahí voy, espera, que lo vea bien, mira. Sí, que le vea bien. Que le Necesita vea bien verlo. todo, que le vea bien todo. Sí, y está bueno. No, no, no puede ser un desnudo. Oye, que es preciosa de cara. ¿Sabes lo que tiene Mar? Amor tiene una mirada impresionante. Vele la mirada. Ve a tu tía. Mira, ve. Sí, ay, mi vida, qué ojitos más bonitos. Bueno, y es perfecta la carita, el morrito. Mira, 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 él también. Ay, él también. Ay, los ojos de él. Está así como... Sí, está como pobre, está asustadísimo. Está impactado de ver tanta belleza. Está claro que sí. Oye, ¿cuánto tiempo tiene? Amor tiene 8 años. Ah, O Guilete sea, tendrá 4. no, pues puede ser amor su una lagarta, ¿no? Bueno, desde luego que sería su primer amor, porque no ha conocido todavía este perrita. Ningún chochito. No, Ningún no ha chochito. conocido hembra, no ha conocido hembra. No ha conocido ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna, ajá. Sí, pues este, no, ¿Cómo se dice en España? pues sería, Bulldog. pues eso, hombre, pues ninguna perrita, ningún amor, ninguna hembra, ningún, no sé cómo decirle. Pero Pues desde sí. luego que no, ningún affair, no ha tenido nada, pobrecito, ha estado aquí en casa y nada. En cuarentena. Pero En se me hace que to cuarentena. todavía no se pone en celo. Eso es como más grandecito. ¿Sí, tú crees? Ay, no lo sé, la verdad, no, no, yo creo que en celo sí se ha puesto, ¿eh? ¿Sí? Sí, él, mira, yo tengo 4 perros. Mm. Sería el Wilete, que es el pequeño de la casa. Vale, espérate aquí que me voy a poner más. A ver si podemos. A ver, Claudita, cariño. Es que se fue. Ponme esto más. Ponmelo normal. Que de repente... Ah, yo creo que ya estamos normal, sí. Yo creo que ahí está mejor, ¿no? ¿Está normal? Ya, perdóname, que se me fue un poquito la imagen, ya está. Bueno, pues eso, yo tengo 4 perritos. Él es el pequeño de la casa, el mimado. Y luego tengo a Buddy, tengo a Tommy y a este Zoe, que es un labrador, un Jack Russell y una. Y él es un pomeranio y un Toys, también pequeñito. Entonces, yo sí que creo que se pone en celo, porque cuando se ponen los otros los veo muy, muy juguetón. ¿El Los amor que está otros son solito o pequeños. tienes más? No, yo solo tengo amor. Yo solo tengo amor. Hace mucho tiempo tenía una chihuahua muy pequeñita, pequeñita, pequeñita. Se llamaba Mariachi y me duró 15 años, Mar. O sea, 15 años. No, miento. No, sí, como 15. Hermosa, hermosa, hermosa. Pero ya se murió de viejita, ¿no? Qué duro cuando se van, ¿verdad? No, 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 ese es un momento muy difícil porque, pero ya comprendí porque ella estaba muy grande, tenía 15 años y aparte tuvo unas hijas, tuvo unos bebés tan feos, Mar, no lo puedes creer. ¿Por qué? Pues estaban feitos, o sea, ella estaba chiquita y los perritos que parió eran, ella era chihuahua, son como salchichas. Sí. No quiero ofender porque quiero, o sea... La verdad que eso pasó. Una de ellas es la perrita de mi hermana, que se llama Charlotte, que la verdad Ajá. está feíta, pero es muy mona, es muy linda, tiene su todo, pero sí está feíta, ¿no? Porque los chihuahuas, ¿cuántos tienen? Los Poquitos, chihuahuas ¿no? tienen como cuatro, es que es muy peligroso. Yo por eso, amor, que la amo tanto, yo no la quise cruzar, Mar. Si Ya. la cruzas... Tienes que estar muy al pendiente porque son perritos que hacen específicamente de alguna manera, porque esta es coreana, para que sean chiquitos. No sé cómo es la fórmula, pero yo no me quise arriesgar. Esta perrita me la regalaron, cosa que yo agradezco mucho porque fue una gran compañera y me la regalaron en un momento específico muy importante en mi vida. Y para que yo no estuviera sola. Y real, los perros son una gran compañía.
y tiene uno mucho que aprender de los animales. No porque esta sea una perrita fina, en especial en un perrito callejero que es agradecido, que es leal, que es admirable, porque los perros te enseñan muchas cosas que los humanos a veces se nos olvida o no tenemos. Yo siempre digo, te vas de casa, bueno, te hacen una fiesta impresionante cuando te vas, pero no sé, se te olvidó cualquier cosa, vuelves al minuto, no a la hora ni a las dos horas, no, al minuto estás de vuelta y te están festejando como si hiciera una eternidad que no te han visto y acabas de marcharte, ¿no? El amor, ese amor incondicional. Exacto, no tiene noción del tiempo, y sin embargo, cuando tú no puedes ponerles atención y les dices, espérate, ¿no? Es algo impresionante. O sea, yo un día tuve un episodio, Mar, que estaba llorando en la noche, se me salían las lágrimas, y de pronto vino Amor, que duerme conmigo a veces duerme abajo, a veces duerme arriba, se me puso aquí en el pecho y me empezaba a dar besitos. Y dije, ¿cómo la perra sabe? Porque no estaba haciendo yo ningún sonido, solamente salió. Algo me dio sentimiento. Y dije, ¿cómo sabe? Siente la vibración, la energía de todo, y es muy hermoso. La gente que quiere a los animales, yo respeto mucho, porque siento que si no quieres a un animal, estás en mi rango de amistad. No, y te estás perdiendo algo maravilloso de la vida. Exacto. Te están preguntando por aquí muchas preguntas. ¿Qué le pasó a la patita, Amor? Ah, la patita de Amor, mira, chiquitita. La patita de Amor tuvo le pusieron un suero para hacerle la limpieza en sus dientitos, y entonces le tuvo una infección y ella se lo chupaba, y pusieron una pomada y lo vendan, pero no está rota ni nada. ¿Verdad, Amor? ¿Tú qué opinas? Qué mono, y además, eso que veo ahí, que son patitas, que lleva. Son patitas, ves a monada. Es que eres muy, muy fuerte. Oye, ¿ya has tenido perros desde siempre, Yolanda, desde chiquita o no? Pues fíjate, te digo que la última perra, la anterior a Montserrat, con Montserrat tuvimos muchos perros. Tuvimos juntas, tuvimos Samoyero, dálmatas, tuvimos muchísimos perros, como 8 perros en una casa que teníamos grande, con patio y todo, porque necesitas tener espacio para tener perros. Sí, claro. Entonces, sí. Mi amor pasado fue Mariachi, mi amor actual es Amor, y pues bueno, con esta tengo, porque esta vale por 1,000, y ella quiere toda la atención, y un perro es una responsabilidad. Perro grande, adopté a uno que era un labrador, pero necesitaba espacio, y en donde yo vivía, pues no había. Sí. Y ese perro lo adopté de una persona maravillosa que tiene perros en adopción, y que este perro sobrevivió porque los habían tirado en una bolsa de plástico, en una bolsa en la basura, hicieron un hoyo y los perritos se salvaron. ¡Ay! O sea, un sobrevividor. Un sobreviviente de un hijo de puta que los tiró, ¿no? ¿Cuánto hijo de puta? Exacto. No hay otra palabra. Yo no entiendo, y ahora quiero que me platiques también, por favor, de cómo lo estás pasando y todo, pero yo no entiendo de verdad la gente que maltrata a los animales. O sea, bueno, no entiendo muchas cosas, pero esta es una de las que de verdad me saca de mis casillas, porque qué necesidad, ¿por qué? ¿Por qué? Pobrecitos, ¿no? Ves unas, en fin, barbaridades por ahí, pero bueno, qué bueno, y que luego además estuvo tiempo contigo, compartió tu vida, o tú la compartiste con ese perro. Hermoso, hermoso, Mar, porque me obligaba a salir a caminar todos los días. Entonces, este perro le puse Hashi, y Hashi me obligaba a caminar por toda la colonia, así 3 horas hasta que se cansara. De pronto el perro creció tanto que parecía un mini pony adentro de mi casa. Entonces ya cagaba diferente, las pipis eran diferentes. Tengo uno, soy consciente. Y se lo doné a una amiga mía que su papá tiene un rancho y se le había muerto un perro, y el perro se fue a Hermosillo. Y el perro está feliz corriendo por la pradera, como Heidi.
¿no? Y así es. Claro. ¿Y qué más nos preguntan? Pues hola, Yolanda. Bueno, pues yo quiero saber cómo estás, cómo lo estás pasando, toda esta barbaridad, cómo la estás llevando encerrada en casa tanto tiempo, ya lleváis muchas semanas. Dos meses lleva, más sí. o menos. Sí. Sí, dos meses. Dos meses, pues ahí mira, en casa, ¿qué? La hemos pasado muy afortunada, digo, hablando en lo personal, con... O sea, obviamente con el conocimiento de que es una pandemia mundial y que mucha gente la ha pasado muy mal. Sí. Por eso duele mucho. Pero yo me la he pasado bien, dándole gracias a Dios. Hay muchas cosas que hay que darle gracias, hasta lo más simple, que hace pronto estaba hablando con una amiga de los abrazos, de los besos, de todo. Cómo van a cambiar las cosas, de los conciertos. Pero el tratar de expresarnos emocionalmente, el amor ya tiene que tener más creatividad. ¿Estás de acuerdo? Que una sí. que vernos, porque ¿qué vamos a hacer? Y valorar, por ejemplo, ustedes los españoles que besan, que dan dos besos, ¿cómo le vamos a hacer, Mar? Lo que me cuesta cada vez que te veo, que me quedo con él, porque el español no sabe llegar y dar uno. Es que sin querer, ¿sabes? Es algo, no sé, natural que lo llevamos. Entonces siempre llegas a México, que ustedes dan uno y te quedas siempre como en la mitad de cachete. No, yo no me, yo si quieres te doy los tres. Por mí esa costumbre no nos va a cambiar. No, yo te voy a ver y te voy a dar uno, dos y ahora se los da el tercero, ¿no? Para no los que sean. Los que sean. Yo sí quiero decirte eso porque son las ganas de abrazar, de besar, de decirnos muchas cosas. Bueno, es que tú y yo cuando nos vemos nos decimos todo. Y quiero que la gente sepa que tú y yo nos conocemos hace 10 años. 10 años. Y eso, pues eso es algo, eso es valioso y eso es importante. Quiero que la gente sepa que tú eres actriz, Mar. Que tú, aparte de ser un modelo y de estar hermosa, eres actriz y has participado en cosas muy importantes acá en México. Estuviste en la película de Hidalgo. Es verdad, Hidalgo Molière, con Toño Serrano, con el director que me invitó a estar ahí con ellos. Te quiero tanto y te admiro. Ay, hace muchísimo que no sé de él. Ah, pues, ¡Toño! ¿Qué tal? Estábamos haciendo un casting. Pues sí, con Damián Bichir, aquella película. ¿Quién sois? ¡Mira esto! ¡Guau! Wow. La dama de Villavicencio. Ese era el personaje de la película. ¡Qué recuerdos! Pues en esa época, haciendo que me invitaron, como te cuento, a participar en la película, en Hidalgo Molière, la historia jamás contada, justo antes fui porque estuve en la serie en Capadocia, para HBO, y ahí fue donde te conocí. Haciendo promoción de la serie de Capadocia, me dicen, tienes que ir al programa. Hay que ir al mejor programa que tiene México, por no decir del mundo entero, que tiene México. Y allí vas a conocer, son dos maravillosas presentadoras, Yolanda y Montserrat. Yolanda Andrade, Montserrat Olivier, y allí vas a estar, ya verás, te lo vas a pasar bomba. Bueno, llego y ahí estás tú y Montserrat, pero ahí estás tú. A partir de ahí, ¿eh? Y estabas haciendo Capadocia y después tuvimos que hacer un vis-a-vis. Es que de verdad, es que me encanta. ¡Qué sacrificio, ¿verdad? Qué hermoso. Pero qué divertido, cómo lo recuerdo. Y te diré que el otro día, Yolanda, no sé a ti, y eso sí también me interesa mucho que me digas, yo no sé si a ti te pasa el tiempo de una manera rapidísimo, hasta que da miedo. El otro día con Cecilia Suárez, que hicimos también un live como este, me decía, ha pasado 10 años, Mar, de entonces. Digo, no. 10 años. ¿No te parece que fue ayer? ¿O a ti no te pasa el tiempo tan rápido? No, sí. O sea, obviamente, sí me pasa rápido. Ahorita me está pasando un poco lento, ¿no? Por la situación. Pero, pero los años y todo, o sea, por ejemplo, recordando, no sé, una comida acá por, ¿no?
y dices, ¿a poco pasó hace 5 años? Es impresionante cómo pasa el tiempo, qué cosa. Por ejemplo, a mí, no sé si te pasa, con, no sé a ti, a mí cuando me preguntan, oye, cumplir años, digo, hombre, pues claro, me da pena, pero bueno, pero no me molesta cumplir años, lo que me molesta es la velocidad con la que pasan los años, que no me doy tiempo, cuando me quiero dar tiempo digo, ya, pero si tengo que hacer todavía tantísimas cosas que no me dio, ¿te está dando tiempo a hacer todo lo que tú quieres en la vida? ¿Sabes qué? Sí, pero siento que como que, antes hacías más, por ejemplo, tú, Omar, o sea, no puede ser, o sea, tú te la pasas en fotos, en portadas, de viaje, vas y vienes, que todo eso que quita mucho tiempo, ¿no? O sea, sí. La gente te ve en una portada de una revista y cree que te tomaron la foto y ya, o sea, es un trabajo de muchas personas para lograr eso. Sí, bueno, como eso... Como bien dices tú, como si estás en una serie, en una película, en un programa de televisión, mientras primero prepara el personaje, prepáralo, trabájalo, luego, ¿no? Ruédalo y hasta que lo edita, no sé qué, no sé cuánto, y la gente lo ve. Claro, eso es un proceso de tiempo. Hay una cosa que quiero contar, o sea, que quiero hablar contigo, que he leído, viéndote en una entrevista, de repente me aparecen unas imágenes, me he muerto de risa contigo, porque contabas que cuando comenzaste a trabajar en el mundo, o sea, a actuar, sí. te preparaste, fuiste a muchos cursos de interpretación y en uno de ellos la profesora dijo, ok, hoy vamos a hacer el cuento de Caperucita Roja. Y a ti te dijo, tienes que hacer de árbol. Y tú, claro, tú querías hacer el lobo, me imagino. Es que lo contabas, cuéntalo, lo contabas y te prometo que me he muerto de risa, digo, es que de verdad, Yolanda es única. Es que, mira, Mar, uno cree, dices, ay, bueno, por fin me van a descubrir mi talento, ¿no? Sí. Y yo iba toda, como dicen los colombianos, juiciosa, mis clases y todo, por las tardes a mis clases de actuación. Y de pronto la profesora me dice que, cuando estaba haciendo los personajes, tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer el lobo, y tú vas a hacer tal cosa, y tú la abuelita. Y cuando me toca a mí, me dice, tú vas a hacer el árbol 2. Y yo, pero ¿cómo voy a hacer el árbol 2? El árbol es un árbol y nada más caminaba uno. Y me sentí muy ofendida y le dije, maestra, no, yo no voy a hacer el árbol 2. Me dijo, bueno, vas a hacer el árbol 1, 2 o 3, nada más tengo 3 árboles. No, maestra, o sea, yo doy para más. Y la maestra me mandó a la chingada y yo le dije, ok, pero no lo comprendí en ese momento, me sentí así como triste y le dije a mi mamá, ya no quiero ir a clases de actuación porque, pues la verdad, yo no quiero ser un árbol, yo quiero ser Caperucita. Y la maestra me dio una gran lección porque me dice, mira, la actuación no importa el árbol que seas, no importa el personaje que sea, lo importante es participar, aprender, tener la disciplina. Y ahora lo comprendo y se lo agradezco mucho. Esa era mi maestra Inga Powells allá en el Seguro Social, en Asegurada había unas clases de actuación y nosotros disfrutábamos la tarde haciendo eso, como niñas. Y se lo agradezco mucho. Claro que me ve ahora y me dice, no me perdonas que te ofrecí el árbol 2, pero yo veía que tenías talento. Y sí, hay que esperarnos en la vida y buscar el momento perfecto y si alguien te ve talento para algo, hay que aprovecharlo, ¿no? Claro. Entonces, no me sentí aprovechada y después me fue peor, Mar. Porque ¿por qué? Mi maestra, la de actuación de acá en México, me dijo, la verdad, tú no tienes talento. Tú nunca vas a salir en televisión. Tú no tienes talento para esta carrera. Regrésate allá donde eres. ¿De dónde eres? Y yo así de, no, pues de Culiacán. Pues vete a Culiacán, vete a tu rancho, así me dijo, porque nunca vas a salir en la tele. ¡Qué visión, ¿no? No, qué pendeja, porque no sabe que me la he pasado trabajando 26 años y esta es la parte también bien importante. Mar, que nadie te corte las alas. Que muy si bien. Una persona te dice que no puedes, claro que puedo, y siéntate ahí para que veas que sí puedo. Entonces, esa maestra nos está viendo. ¿Cuál es tu pregunta, maestra? Por eso digo, ¡qué visión! Mira, lo de respecto a los papeles, yo tengo un profesor
que me apasiona, que además sé, Fernando Piernas, que también da muchas clases en México, que siempre dice, no hay personaje pequeño, hay personaje bien hecho o mal hecho. Exacto. Ni pequeño ni grande, sino bien hecho o mal hecho. Y referente a lo que decías, viendo un reportaje de Kobe Bryant, recuerdo que él decía que cuando comenzó, fíjate, Kobe Bryant, pobrecito además, qué pena, pero vamos, Kobe Bryant, quien ha llegado a ser que cuando lo vieron dijeron, no, no, que se vaya a su casa porque él jamás llegará a ser, jamás llegará a jugar al baloncesto. O sea, para que te des cuenta la cantidad de gente que en la vida, en vez de darte alas, te va a frenar. Así que me quedo con eso porque me parece maravilloso que nadie te diga lo que tienes que hacer, ¿verdad? Que nadie te diga que no puedes, porque claro que puedes. Claro que puedes. Y, por ejemplo, esta frase que es tan hermosa, la de vivir es increíble, nosotros lo utilizamos también en el programa de vivir es increíble ayudando a los demás. Vivir es increíble porque solo tienes el día de hoy. Este momento, solo existe este momento. Yo te estoy viendo con todo el amor que te tengo, Mar, y que gracias a que somos amigas y tenemos una amistad muy hermosa, que aunque estemos lejos, estamos tan cerca, que gracias a la tecnología, que gracias a una llamada, que gracias a Dios o a lo que creas, por algo nos unimos en este camino que se llama vida. Sí. Vivir es increíble porque de pronto le estás pasando muy mal y crees que solo existe ese momento, pero no es cierto. Siempre hay algo mejor. Siempre hay algo más. Y tú cada vez te pones más hermosa. ¿Tú crees que lo mejor siempre está por llegar? Yo creo que lo mejor está en este momento. Ok, en vive el presente, el aquí y ahora, ¿no? Sí, como Eckhart Tolle, aquí y ahora, no, no hay más. Y lo que te comentaba el otro día, cuando me has visto, cuando, ¿no? Sí. Y te digo, es que me preocupo esto por lo otro y por lo otro. Es que tú no sabes si va a caer un meteorito y me pasé ese tiempo de vida preocupándome por algo que yo no puedo solucionar, ¿no? Así es. Mira, ahora parece que solo veo deportistas, pero es que ahora que acabo de ver, no sé si la viste, si no te la recomiendo, en Netflix, además, la serie, han hecho un documental de Michael Jordan. Ah, no, no he visto lo de Michael pues Jordan. Pues os lo recomiendo a todos los que estéis por aquí, y él, en una de las entrevistas que le dice, ¿y a ti te dan miedo las canastas que no vas a encestar? Dice, jamás. Nunca me he preocupado por una canasta que no iba a encestar porque en ese momento... Nunca me he preocupado lo del futuro. Siempre me he preocupado por todas las que iba a encestar en mi vida, que eran muchísimas. ¡Wow! Es un Oye. ¿Sabes? Sí. Es mi ídolo, es mi ídolo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué también? Porque la práctica es la que te da seguridad, y más en el deporte o en las personas que tocan algún instrumento. Si tú practicas, no tienes por qué preocuparte. La gente que dice, ay, no, es que yo no sé si voy a pasar el examen. Es, estudiaste. Entonces, si estudiaste, sí vas a pasar el examen. Entonces, tampoco están los milagros de dónde, ¿no? Ahora te pregunto a ti, Marzao. Dime. ¿Tienes ganas? ¿Te apetece el actuar? ¿Qué personaje te gustaría ser? Porque sí me encantaría verte de no sé, de villana. Uy, sí, sí. A ver, te diré. Mira, tengo muchísimas ganas de que se estrene en México, que hice con Adrián Zurita, con el director, Un retrato de familia. Una película súper linda, mexicana, súper bonita. Y tengo muchísimas ganas de que se estrene. Se iba a estrenar ahora, pero evidentemente con toda la locura que nos pasó, se paralizó y pues... Ahorita no sabemos, ¿no?, cuándo va a ser. Pero, por ejemplo, esa película le tengo muchísimas ganas. Personajes que quiera hacer, claro. ¿Eh? No, nada. ¿Qué has dicho? Que no te he oído. Dime, que yo tengo que oír todo lo que digas. Es que tú dices, a esa película... ¿Qué he dicho? No, Mar, es que es muy curioso porque tú dices, a esa película que le tengo muchas ganas. Y yo te dije, yo también a ti. Por eso tengo que oírte, porque como te conozco, me acuerdo. Es un chascarrillo, cariño. Por eso no pasa. Y además, cuando te sale el español, me apasiona, cariño. Es un chascarrillo, cariño. Entonces, le tienes muchas ganas al retrato de familia. Le tengo muchas ganas a esa película, Villanas en mi vida. Miró un personaje que me encantó, me apasionó, que hice durante esa serie, nos duró año largo, rodando, que hacía de un demonio.
Se llamaba Ángel o Demonio y yo hacía una de las demonias de la serie. Y me lo pasé tan bien, Yolanda. Tan bien. Claro, ¡Qué porque eres tú. libertad! Sí, es una libertad para, De jugar, de poder hacer sí. y decir todas las cosas que, bueno, pues en la vida al final, pues no sé, a lo mejor tú dices todo lo que te da la gana, pero muchas veces entiendo que te morderás la lengua porque no se puede decir todo lo que uno piensa, o sí se puede. Es que quién, bueno, yo digo muchas veces lo que pienso, entonces Tú está muy sí. peligroso. Sí, 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 Pero no sí. siempre. Mira, yo soy de un, yo soy del norte de este país, ¿no? Entonces soy un extremo de que hablamos mucho lo que pensamos y a veces como que no conectamos, ¿no? Pero en mi caso, sí me siento mejor decirte lo que pienso. No con el afán de lastimarte, sino es mi manera de expresarme y me siento bien, ¿no? No para herir, sino para decirte, ay, sí, sí me gustó y me gustó mucho, o sea, soy demasiado directa. Bueno, pero eso es con la condición de ayudar. Cuando es, ¿no? Cuando es con la condición de ayudar a alguien, sea tu amigo o incluso no, pero lo dices y a lo mejor no es lo que el otro quiere escuchar, pero sí que estás siendo sensata y directa, eso es maravilloso. Lo que pasa es que a veces hay cosas que no son, voy a poner entre comillas, políticamente correctas, o que Exacto. sabes que si las dices te meterías en un... y dices, oye, pues ¿para qué? No merece la pena, ¿no? Sí, claro, te haces y este asunto de la vida, de la pandemia y de todo lo que ha pasado, yo creo que nos va a hacer más selectivos a elegir con quién quieres estar, con quién quieres compartir y a elegir tu tiempo, tus momentos, tu todo. Y Mira. también, sí, es hacer una limpia de cosas que te intoxican el alma como personajes que ya no necesitas que estén en tu película de vida, ¿cierto? Totalmente. Como antes decías tú, el aprovechar el día, ¿no? El aquí y ahora, el darte cuenta de que algo puede suceder externo a ti, que no tienes ni idea, pero que llega y que te dice, cuidado, que ahora ya no puedes hacer esto. ¿No? En este caso, la libertad a todos es como te tienes que quedar en casa porque ahorita no puedes salir. Entonces, eso al final te hace plantearte muchísimas cosas. Como bien dices tú, ser más selectiva, solamente tener al lado a la gente que realmente quieres, a la que necesitas. Exacto. Ahora que tú estás, que has parado tu vida que tan activa de viajes y todo, Mar. Mira, tenemos a Montserrat, que acabo de verla, no quiero que se me suba. Hola, Montserrat. Hola, mi querida Montserrat. Sé que Montserrat va a estar pronto contigo, ¿no? Vamos a estar el viernes juntas. El viernes nos toca. El viernes les toca UTA, pago por evento. Es que te digo una cosa, no he Y yo visto. veo a Montserrat y a ti. Es que me apasiona porque es que, oye, no da puntada sin hilo. ¿Esa expresión es mexicana o no? No da puntada sin hilo, ¿se entiende ya? Se entiende, ¿no? Fíjate lo que se entiende. La mentalidad que tiene uno de pensar cosas, ¿no? Sí. Verte a ti y a Montserrat juntas, eso sí es un gran evento. Eso es un gran evento. Oye, ¿te consideras una mujer muy... Hola, guapas, nos dice. Muy, muy divertida. Tú, ¿eh? Yo sé que los demás te lo consideran, ¿y tú? ¿Sabes qué, Nomar? Yo No. creo que tú, bueno, no me considero divertida. Es que yo tengo muchas facetas. Quizás puedo ser divertida, pero también puedo ser no tanto. No sé, no sé, no, no sé, no sé si siempre, Bueno, ¿no? siempre, siempre es muy... Pero tú eres positiva. Soy positiva. Tú me Sí. conoces en muchos aspectos, ¿no? Sí, Y en lo muchos eres. escenarios. Sí. Trato de pasármela bien, ¿no? De cargar con menos, pero así de, siento que sí puedo ser más divertida que no sé, pero beso rico, ¿eh? Sí. ¿No se te han quejado nunca? Beso muy rico, eso puede ser algo No se que te es han bueno. quejado, ¿no? Entonces, no. No hay quejas, puede haber sugerencias y alguna persona, ¿no?
No sé, es muy importante. No, incluso repiten. Mucho. Sí, claro, mucho. Claro, por mucho. Por mucho. Yo creo que eres una mujer tremendamente fuerte. Yo que, como dices tú, que nos conoces, sí, creo que soy una mujer muy fuerte, y eso no te creas que se encuentran a muchas personas muy fuertes en el camino, no, ¿eh? Hay mucho endeble por ahí. Sí, yo creo que es también como el camino de la vida, ¿no? He tenido una infancia, una adolescencia, ahora una madurez muy surtida de emociones. Bueno. Y eso me ha hecho crecer y lo he aprovechado, porque el tener una vida con una familia también que es muy original, te hace ser diferente, ver la vida diferente y aprovecharla. He tenido muchos errores. Hay un poema de Chaplin que me gusta mucho que se llama Vive. Invito a la gente que nos está viendo y perdón que no nos estemos leyendo. Bueno, te dicen algunas cositas, me encantas. Me fascinas. Sí, yo pienso lo mismo de Mars ahora. ¡Ay! Es que ella es de verdad, es que me encanta. Es que con es que todo me el respeto que me merece. Sí, lo sé, lo sé. Hermosa, ¿no? Sí, mi amor, sí. Y ahora que cocinas tan delicioso, que te he visto con esos, ¡qué cosa! Y te pongo, Mar, voy corriendo para allá, pero estás en España. ¿No? Digo, pues aquí te estoy esperando. Tú no has cocinado, yo ahora sí, yo la verdad que soy cocinillas de siempre, pero claro, en esta situación, como tienes mucho más tiempo, pues me he metido en la cocina sin parar. ¿Tú también cocinas o no? No tanto, Mar, pero es que tú también tienes una muy buena alacena. Ah, ya. Tienes todo, tienes el camarón, tienes el no sé qué, tienes el tal y tal, bienaventurada y afortunada. ¿Pero ya la habías metido en la cocina o no? Pues mira, sí, porque aquí en casa tenemos una cocina grande y es muy con los niños, ¿sabes? Yo tengo dos niños, como bien sabes tú, Claudita, que tiene 14, y Javiercito, que tiene 6. Entonces, el momento de la cena, ahora es cena y comida porque están en casa, pero si no, como están en el colegio, el momento de la cena, si estoy en casa, es sagrado. Me gusta que estén ellos y que participen. Y entonces, pues al final, estamos todos ahí y al final, la verdad que sí que cocino bastante. Y en el confinamiento ha sido sin parar totalmente, pero bueno. Mira, aquí me están criticando que no sé hacer un huevo hervido. La receta de los huevos en el microondas, ¿qué es eso de en el microondas? Ay, Mar, es que fue un fracaso que yo tuve un experimento de meter los huevos al microondas y pues bueno, ¿no? Dices que ya dice, pues bueno. Pero los huevos los metiste en el microondas, ¿con qué afán? ¿Con qué? Pues, con el afán, ay, Mar, es que eso es otro live. Ah, vale. ¿No? He decidido que los huevos no se meten ahí. Ya no, desde luego. No. Pero te voy a decir algo. Fue un medio fracaso porque así se coció uno. ¿Uno solo? Uno se coció, el otro explotó. Ay, por favor. No. Eso es es algo que no lo intenten en casa. Fue un experimento que no se debe de... ¿Dónde estás? Qué bonitas flores esas que están ahí. Sí, mira. Estoy en el porche de casa. Hoy hace maravilloso. Hemos tenido una semana, la semana pasada regular, llovió bastante, pero hoy hace un día maravilloso y me he venido aquí. Digo, flores para la flor. Para la flor. Gracias, Mar. Claro. ¿Qué tal tiempo tenéis por allí? ¿Perdón? ¿Qué tal tiempo hace México? Buenísimo, como siempre, ¿no? Pues mira, hoy está el día muy lindo. Ha hecho calor. Hace 2 días o 3 granizó. Wow. Y pues hemos tenido un surtido. Un surtidito. Surtido de todo, divino. Y pues bueno, hay que aprovechar el encierro para limpiar. Sí. Me he hecho experta también en eso. Bueno, claro, has tenido tiempo. ¿Te has hecho experta en limpiar la casa? En limpiar, claro. En limpiar, sacar cosas de mi closet, volver a limpiar, lo saco, lo plancho, lo vuelvo a meter. Y así, en ¿no? Ordenar, qué bien. Ha sido como una limpia también de todo lo que ya no, si ya no lo usas, pues ya entonces a donarlo, ¿no? Mira, lo que estás diciendo es muchísimo, no sé, pero es mucho más profundo de lo que parece, ¿eh? Que te haya servido para limpiar
ordenar. Es lo que dice muchísima gente, que el que busque en este tiempo, que se busque dentro de uno, ¿sabes? Que se limpie, que se ordene y lo que no, que lo aparte. Ese es el único que va a salir de esta situación con mucho más preparado. Pues, ¿sabes qué? Eso hice. Agarré mis cosas. Yo solo uso blanco, negro o quizás en mezclilla. Y luego agarro mis sacos, los cepillo, los vuelvo a planchar, los meto, los acomodo, los cierro y así me voy yendo. Y la verdad, muy bien, ¿eh? Muy bien, porque me ha servido para tener todo organizado y todo era como muy rápido en mi vida. Me he sentido como que el otro día me senté y dije, a ver, ¿de qué tengo ganas? Y tengo ganas de llorar, no tengo ninguna razón, pero ¿sabes qué? Sí, quiero, a ver, quiero sacar todos los sentimientos. Y sí me ha dado también como un momento de impotencia, entonces ya lo quito de mi mente. Todos los sentimientos y todas las emociones las tienes que vivir, ¿no? Porque no puedes estar sin expresarte. Entonces, si te preguntas en este momento, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres sacar? Eso es básico. Básico, básico, básico. Y eso, bueno, atrevértelo a preguntar, porque no todo el mundo se atreve a preguntarse cómo estás, qué es lo que quieres. Ay, ¿no? Como dices tú, el confinamiento ha dado pie a eso, porque probablemente antes el estrés del trabajo, tú también, que no paras, no te lo podías permitir, no tenías ese tiempo para sentarte en una silla, en un sofá o donde fuera para parar a preguntártelo. A vivir tus emociones. Y también una cosa del teléfono. El teléfono te ayuda. Ayer yo estaba hablando con mi sobrino que está en Alemania. Estaba viendo, hablando con mi sobrina que está en Colombia, mi hermana que está en Arizona. Tengo dos, una que vive en Phoenix, otra que vive en Tucson. Y veo al niño y este tipo de relación me da mucha emoción también. Pero por otra parte es como ¿no? Sí, claro. Te toco así de, ay, ¿no? Sí. Y que se necesita, y que sí, se necesita sí. Que te achuche. Vamos a darnos un beso, man. Un chuchi. Oye, cariño, estamos ya casi a punto de acabar, pero a mí me gustaría dos preguntitas. Sí. Tú que has estado, quiero decir, llevas muchísimos años como conductora, como presentadora, pero realmente empezaste como actriz. ¿Te vamos a volver a ver en alguna serie o en alguna película? No sé. Ah, bueno. No sé. Quizás sí. No sé. Es que cuando llegue ese personaje que sea un reto para mí. Entonces, y que sea un reto para mí y tener la fortuna de trabajar con un muy buen director. Tú lo viviste con Toño Serrano, que es un gran director, que te emociona, que te apasiona. No me importa qué personaje haga, que el tamaño del personaje lo voy a hacer yo. Y si llega a mí esa invitación, lo voy a hacer con mucho gusto y que sea un reto que lo lea y que diga, ¿cómo le voy a hacer? Que sería algo que te saque de tu zona de confort. Eso es lo que estás buscando. Exacto. Pues que sea un reto. Que sea un reto, Mar. Entonces que diga, ¿cómo lo voy a hacer? Porque si me parece fácil, no es que sea yo soberbia, pero sí quiero seguir aprendiendo. No quiero nada fácil. Ese es el chiste de la vida. Y eso, y de la actuación, eso me da como inspiración, como hambre. Y ser conductora, te voy a decir algo, tú lo has vivido. Ahora que estás haciendo todas las, no es tan fácil. Este juego de las cosas de sí, redes sí, sí, sí. Y todo eso, sí. Parece fácil, pero cansa tres veces más que vivirlo con público, con luces, con cámaras, con escenario. No sé por qué. Es como raro, ¿no? Bueno, porque yo creo que, al menos yo también, todos los programas que anteriormente he presentado, el público, tú necesitas tener a la persona con la que estás hablando, aunque no la toques, pero la tienes que ver. Sus ojos te dicen mucho. Y yo, aunque te quiero ver, pero aquí no te veo bien los ojos, aunque te los veo, son preciosos, todo, pero no. Hay una magia que se crea especial en los platós y eso... De eso sabes tú muchísimo con todos los programas que tienes ahí a tu espalda. Y esa magia
que se cree en los live a través de es mucho más difícil. Sí. Entre otras cosas, porque yo te puedo pisar, tú me pisas, no nos oímos bien, ¿no? Es distinto. Claro. Oh, y te tocas, te Sí. toca, hay un acercamiento, digo, cuando hay amistad y cariño, te tocas, te abrazas, tocas la pierna, te haces, como que bueno, más te sientes la presencia, es obvio, Sí, sí. y eso es lo que estamos aprendiendo. Claro, y luego todas estas personas que están aquí y que nos están dejando, estos son nuestros cómplices, ¿no? En un plató los verías, porque los oyes, te aplauden, te gritan, ¿no? Te dan su cariño, te dan ese Exacto. calor también, que es tan necesario que haya en un plato, esa energía, como yo siempre digo, Dios, se produce una energía especial y cada programa la tiene. Nosotros los tenemos y afortunadamente están ahí, pero es distinto, es distinto. Total, total. Nosotros llevamos 20 años, Monserrate y yo, haciendo el programa que lo estamos festejando este año. 20 años, 20 años más de viajar, de conocer todo el mundo, gracias a Dios, a muchas personas. Deportistas, personas discapacitadas que tienen una virtud de seguir adelante, de amar la vida, de tener hasta medallas de oro, de plata, de lo que quieras, irse a concursos y decir, la vida es este viaje que tenemos que aprovechar. Yo agradezco mucho al público que tenemos, Monserrate y yo, que es un público conocedor, le llamo yo, un público leal, un público que nos hereda a nuevas generaciones. Que de pronto llegan estos niños que se ponen a cantar y todo, y me dicen, ¡ay, mi mamá las ve en Colombia y las ama! Entonces, y me hace feliz. Y qué padre que sigamos con esa herencia que nos da, que dejan los padres del amor hacia nosotros y la experiencia de vivir un nuevo hoy, que es esta, la tecnología y todo lo que sea. Pero no hay nada más valioso y más importante que el amor cercano, la lealtad y la honestidad. Entonces, con eso me quedo y te quiero agradecer como amiga Mar, tantos detalles tan hermosos que hemos vivido y tenido. Valoro mucho tu amistad y a la distancia la siento tan cerca, valga la redundancia, y Sí, a sí. España, tu país hermoso, mi amor y mi cariño a toda la gente que la ha pasado tan mal, pero que ahora ya se está abriendo la flor. Bueno, es recíproco, de verdad, sabes que te quiero muchísimo, que llevamos 10 años de amistad, pero nos quedan tantos, lo mejor, como digo, siempre está por llegar. Gracias por estar ahí, Yolanda, siempre estás. Gracias a ti. Siempre, es verdad, siempre que te llamo ahí estás y aunque no nos vemos tanto como queremos, pero cuando hay esa base, eso está ahí. Te quiero, amiga, gracias a todas las personas que se han Te conectado. Me quiero. quedo con esas palabras tan bonitas que has dicho aquí ahora en este momento y que te voy a ver muy pronto y que te voy a chuchar a ver si ya nos dejan, a ver si nos dejan. No, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Toda la vida. Si Bueno, nos dejan. me encanta. Gracias a toda la gente que se enchufó y pronto también te voy a enchufar. Venga, Nos vamos. enchufaremos. Te quiero. ¡Mua! Gracias, Que te hermosa. quiero, Morena. Venga, ole. Nos vemos. Me voy a Chaito. guapa. Gracias a todos, Chaito. GNP, besitos. ¡Mua, Para mua, los que se mua! enchufaron también, besos, besos, besos. Besos, Bueno. besos, besos. Que te amo. ¡Y yo! Bye.